creo que no se ha dado, quizás nunca, quizás alguna vez, pero nunca en una gran final, obviamente. Domi contra Neko Kazu. Domi viene por losers, tiene que ganar dos veces para obtener la victoria. Vamos a ver qué pasa. Seguimos con los mismos personajes en Lucina, Demon Watch, no hay cambios. Los mismos personajes que ocupaba casi todo el torneo, si es que no todo el torneo. Una sólida ventaja tan bonita de parte de Neko Kazu. Tenemos Gimp, casi casi. Muy rápido ahí, 15 segundos y miren el daño ya. Ah, jugaron en Winners. Ah, disculpa, no me había dado cuenta. Olviden todo lo que vaya el down que el Neko Kazu. Mucho daño ya. Buena la danza. Tenemos Backthrow intentando las tortugas. Uff, jugar si hay el Stage Spike, pero sale hacia arriba Domi. Cuarto medio, siendo de las suyas. Ahí está el downer, no hay tech, tampoco hay Stage Spike. Y ese counter lamentablemente fallido. Se lleva el castigo correspondiente el Packer y el primer stock es a favor de Neko Kazu. Un buen net por parte de Neko Kazu, vamos a ver. Ahí está el dash attack. La llave no conecta. No me quiere dar la vuelta a la situación lo antes posible. Nos agarre a F-Throw, 98% y el porcentaje de muerte para... ¡Uf! Regan West por si el Fer ahí, pero... Los anillos del mar haciendo de las suyas. Ahí está la cuarto medio. Uy, era muy buen read, pero el roll de Lucina muy largo. No pasó nada. Momentum increíble va a poder tener Neko Kazu en este momento. No estamos obteniendo respuesta de hasta el momento. Nuestra llave. Si hacen de hecho no hay salto y sería todo, señoras y señores. No hay forma de que pueda volver de todo. Vamos entonces al último stock de Domi. Neko Kazu con una más que sólida ventaja. Tenemos una DA que no pasó nada. Intenta castigar con un Judge, tampoco pasó nada. Y 7 manzanitas. Tenemos Downthrow a 9. Sí, señor, Downthrow a 9. 3 stock. Sin ningún asco, sin ningún respeto. Neko Kazu se lleva la primera victoria de este set, 1-0. Chaneado. Vamos a ver si Tommy puede hacer algo al respecto, ya que acaban de atropellarlo. Nos vamos entonces al segundo round. Mantenemos escenario Final Destination. No recuerdo si jugaron el final, pero digamos que sí. Tengo mala memoria, lo siento. Partimos nuevamente con una ventaja para Neko Kazu. Nos está contando respuesta Domi, muchos problemas. Al parecer Neko Kazu ya se adaptó lo suficiente. Muy diferente a cómo partió el primer stock de la primera pelea. Aquí tenemos una ventaja increíble para Neko Kazu ya. Veamos si Domi logra adaptarse a tiempo. Ahí puede ser. Sí, señor. Sí, señor. Primer stock a favor de Neko Kazu nuevamente. Pide el escudo. No encuentra aún la forma de meter daño consistentemente Domi. Cuidado ahí con el Gimp, versión 0 incluso. Down throw. Intenta dando el 9 nuevamente, no le sale. Pega el 5, de hecho ni siquiera lo pegó. Pero estuvo cerca. Ahí está la llave. La danza. Domi pasándose listo con un F-Smash. No lo consigue, down throw a 4, ya no es combo. Pero no hay punish. Señoras y señores, no hay punish. Uf, cuánto daño con los panes. Con las salchichas, los tocinos. Muy bien espaciada esa tortuga de parte de Neko Kazu y le conecta la cuarto medio. Tenemos Edgeguard nuevamente. Stage Spike. Y ahí está el Nair. Finalmente logra completar el primer stock. Domi intentando dar vuelta a la situación. Pero el camión de Neko Kazu lo está atropellando en este momento. Está muy difícil. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Cuidado con el escudo, cuidado con el stock, cuidado con el set, cuidado con el torneo.
Muy buena B. Lo tiras abajo con un Nair. Comienza el juggle. Ya casi acercándose a dos stocks de diferencia. Perdón, uno. Leí color. Ya está ahí el stock de diferencia ya. ¿Puede ser ahí? No, señor. Vuelve muy bien con un Air Dodge Nekogatsu. Ahí está. Le lee la parada. Y conecta un F-Smash. Nos vamos 2-0. Nekogatsu contra Domi. Tiene Tournament Point en este momento. Punto de torneo para Nekogatsu. Una más y se corona campeón. Domi tiene mucho trabajo por adelante. Pero puede hacerlo todavía. No todo está dicho. Esto es Smash Brothers. Esto es un torneo de doble eliminación. Esto es el mejor de 5 cada set. No todo está dicho. Nos mantenemos en Final Destination, mismos personajes. Partimos el tercer round, recordemos. Punto de torneo para Nekogatsu. Abrimos con una tortuga a Nair. Ahí está el up tilt, no cambia nada más. Nekogatsu inmediatamente se sale con un up B. Tenemos el tema de el Fighting Polygon Team. Temazo. Ahí está. ¿Puede ser el Gimp? Sí, señor. Solamente 10% en el primer stock. Nekogatsu arrollando una vez más a Domi. Con problemas de matchup al parecer. Yo no creo que sea tanta diferencia de nivel. Yo creo que son problemas aquí de personaje. Pero, veamos si se logra adaptar. No echemos abajo a nadie. Ahí está la cuarto medio. Muy buen cross-up por parte de Nekogatsu. Le lee el roll y conecta al down smash. Excelente Nair a B por parte de Nekogatsu. Situación de edgeguard. Domi vuelve al escenario sin mucho problema. Intentando ser parry y Nekogatsu no le funciona. Domi conecta al fair. Buen jab. Ahí está el dash attack. Domi, veamos si vuelve al escenario. Muy buen roll. Nuevamente no castiga con el down smash. Muy buen es muy bueno el roll de Lucina en general. Muy, muy largo. No hay downer. Salva a Benitas, pero se salva. La bomba, sí señor, conecta. Ahí pudo haber sido el stage spike, pero vuelve Domi al escenario. Y ahí está, finalmente. El F smash. Una sólida ventaja aún para Nekogatsu, pero no todo está dicho. Oh, hay un downer místico. Conectando ahí en el suelo, lo entierra en el suelo. Está pasando mucho mejor Domi ahora, debo decirlo. Está entendiendo los tiempos y los espacios al parecer. Puede haber sido ahí. Cuidado. Cuidado con Domi. No se quiere ir con las manos vacías Domi, pero ahí está. La llave de Nekogatsu. Último stock. Posiblemente último stock del torneo. Oh, dunk a Bagger. Muy buen combo. Ahí está el fair. Danza, no es suficiente. Buen agarre, castigando el roll. Y no hay tanta diferencia, la verdad. Si quita el stock ahora, estamos ahí nomás. El 7. Se lo quería llevar con un 9, Nekogatsu. No lo consiguió. Ahí está el backer, sí señor. Solamente 35% de diferencia. No todo está dicho. Domi se puso la corbata, se puso los pantalones, los calcetines, se puso todo. Y ahora está jugando. Ahora tenemos game. Muy buen backer, espaciando muy bien. Apurándose un poco a Nekogatsu. Quizás quiere terminar el torneo rápido y no. Así no se juega. Así no se juega Smash Brothers. Hay que ser precavido, minucioso. Aún puede ganar Domi. Tenemos completamente parejo. Uf, cuidado ahí. El momento lo tiene Domi aún. Buen nerd. Nos ha acabado esto. Eso pudo haber sido al final. Buen agarre. Conecta. Perdón, espacia mal la tortuga Nekogatsu. Tenemos situación de edgeguard. No, lo deja subir. Pero poco a poquito, paso a pasito. Domi, entendiendo cómo jugar. Este matchup tan complicado, tan extraño. Hizo falta el mejor de 5, claramente. Qué bueno que fue mejor de 5. Y ahí está la cuarto medio, puede ser. Los panes. No hay punish. Uff.
No conecta la cuarto medio nuevamente. Lanza, no. Up B. Vamos a ver si logra caer. Y ahí está. Y ahí está, señoras y señores. Neko Katsu se corona como campeón de Smash Coliseo número 2. Así nomás.